Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Muy contenta de estar hoy con ustedes para iniciar nuestro programa Caminando con la Sagrada Familia, en donde quiera que estén, en sus carros, en sus casas. Ya hoy a las 9 de la noche estamos en la hora donde ya podemos dedicarnos un poco a reflexionar y a descansar, porque va a llegar la noche, que es el tiempo de descanso. Así que espero que este programa les ayude hoy. Mi nombre es Carolina Malpica, soy psicóloga familiar y directora espiritual, y estoy aquí para compartir en este programa todos los miércoles a las 9 de la noche. Estoy aquí para invitarles también a estar sintonizados en nuestra emisora 91.9 FM, Radio María, una sola radio, una sola misión. Es importante también que ustedes estén sintonizados, porque Radio María es una radio donde evangelizamos, y no solamente los que estamos detrás del micrófono, sino ustedes también oyendo este programa evangelizan, porque nos ayudan a seguir avanzando en estos programas con la ayuda de cada uno de ustedes, primero sintonizando con nosotros y después participando en las diferentes actividades que Radio María invita constantemente a todos los que participamos en esta gran emisora que Dios nos ha regalado. Así que muy contenta nuevamente de estar con ustedes. Les daré unos anuncios en el primer segmento de este programa, al final del primer segmento, para que nos mantengamos activos y unidos en esta gran familia de Radio María. Iniciamos nuestro programa con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, esta hora de este programa, que todos aquí que estamos oyendo este programa, venga el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestras familias, para poder abrirnos a tu verdad y a tu palabra. Por intercesión de la Sagrada Familia, gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy les tengo un tema precioso. Hoy quiero meditar, para poder profundizar más en los dolores de nuestro Señor Jesucristo, en su corazón benditísimo, y también cómo en esos dolores de la cruz que nuestro Señor pasa, hay un dolor que le causó extremo dolor en su corazón, que fue ver a su madre padecer al pie de la cruz. Y es cuando Jesús, en ese acto heroico, nos entrega a su Madre Santísima a través del apóstol San Juan y a través de la de Santa María Magdalena, que son las dos representaciones de la humanidad, hombre y mujer. Y hoy les voy a meditar, vamos a meditar, acompáñenme hoy en este programa para sacar un gran provecho espiritual de los siete dolores de la Santísima Virgen y cómo esos siete dolores traen una gracia grandísima para todas aquellas familias y todas aquellas personas que quieran meditar y profundizar en sus siete dolores. Santa Brígida es una santa que recibió de parte de la Virgen María esta revelación, que ella le agradaba muchísimo que meditaran y que rezaran sus siete dolores, y ella promete gracias especiales que también se las voy a decir al final de este programa, de todas las gracias que la Virgen Santísima concede al meditar sus siete dolores. Y también nos sirve a nosotros para que dentro de la familia aprendamos a vivir las virtudes que la Virgen nos enseña a través de sus siete dolores en su corazón y todas las gracias que ella nos concede para poder caminar en la fe, en la esperanza y en la caridad dentro de nuestra familia. Voy a usar unas meditaciones muy bellas de un sacerdote, si no me equivoco, español,
muy antiguo, donde él escribió un libro sobre la vida y virtudes de la Santísima Virgen María. Este sacerdote se llama don Ildefonso Rodríguez Villar, es rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa del Corazón de Jesús y un canónigo de Valladolid. Y voy a sacar muchas de las meditaciones que voy a compartir con ustedes, lo voy a sacar de este gran hombre, de este gran sacerdote que escribió este bellísimo tratado de la vida y virtudes de la Santísima Virgen María. Y vemos que el primer dolor es la profecía de Simeón, cuando la Virgen Santísima va al templo con San José y presenta al niño Jesús. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 22 y siguientes. Y cuando María le presenta al niño Jesús, Simeón dice estas palabras: y también a ti una espada traspasará tu alma. Y esta profecía de Simeón es como la Virgen Santísima ya entiende que Cristo va a morir en la cruz. Es una profecía que le revela a Simeón y considera que este dolor es un dolor que le causa a la Virgen Santísima, porque Dios no le oculta esta espada y este dolor. Y solo la hubiera permitido sufrir cuando llegase el momento del Calvario. Al menos 33 años hubiera pasado tranquila la Virgen María, gozando sin temor alguno de la presencia de su Hijo y viviendo esos éxtasis de amor. Pero Jesús no solo había de sufrir en la cruz, la redención comenzó ya en Belén con este dolor de la Santísima Virgen María en su corazón. No tendría ni un momento sin sufrimiento esta madre. Así debió ser María. Y para eso la espada se le clava día en el día de hoy y ya no dejará un momento de atravesar su corazón. Porque los pecados de los hombres iban a ser constantes. Y por eso los sufrimientos de Jesús y de María también iban a ser constantes. Este dolor de la Virgen María es comparado cuando una persona enferma le dan el diagnóstico de que le queda poco tiempo de vida, ¿verdad? Así fue el dolor de María. Ella sabía que su hijo iba a ser sacrificado. Imagínense cuánto María puede acompañar con este dolor esas noticias que nos dan cuando vemos que las cosas parecen irreparables. Ella, María, no dejaba un solo momento de pensar que su hijo desde ahora no tendría un solo goce, aunque sea tan legítimo esos goces que puedes tener en la tierra y ella también, y tan santos como los que tenía con Jesús. Pero este amargo pensamiento le causaba cierto dolor. Contempla a María en Belén, en Nazaret, en Egipto. Pinta en tu corazón cualquiera de aquellas escenas tiernas y delicadas que pasaban entre la madre y el hijo. Y cuando veas que la madre se extasía en la belleza y encantos y hermosuras de Jesús. Cuanto más goza con él, de repente, un recuerdo, unas palabras, una espada, la tormenta. El recuerdo, las palabras y la espada que el profeta Simeón le profetiza a María en este dolor. Y así siempre, al abrazarle contra su pecho, cuando ella abrazaba a Jesús, al peinarlo
al sentarse a comer en la mesa con él, al contemplar la delicadeza de su hermoso y hermosísimo rostro de Jesús, a la luz encantadora de aquellos ojos. De repente, ella vería cómo esas escupitazos y esas bofetadas, esos azotes, clavos que iban a herirle tan bárbaramente a su hijo. Esto era un día y otro día, y hasta en sueños de noche, cuántas veces la imaginación la atormentaría con estas escenas a la Madre de Dios. Y con gran generosidad ofrece a sufrir renunciando, si así Jesús lo quiere y el Padre Celestial que le da este Hijo tan amado, hasta los mismos gustos y goces espirituales, María renunció a ellos por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuánto amor tiene María con nosotros? Imagínense este dolor. Y antes de pasar al segundo dolor, contempla cómo no había nada que le aliviara este dolor de esta espada, ni el tiempo, que todo lo cura. A veces decimos, no, espérate un tiempo y ya verás que no te dolerá más ese dolor que sientes o esa pérdida de un ser querido. Ni la esperanza de que no llegara a efectuarse este sacrificio. En el caso de Abraham que comentábamos en el programa anterior, Abraham tuvo al ángel que le para y le dice, no, no arremetas con tu hijo, no sacrifiques a tu hijo. Pero en el caso de María, este sacrificio sí se iba a efectuar, era la voluntad de Dios. Y sabía que tenía que cumplirse necesariamente. Y por lo mismo, cada día que pasaba, lejos de cicatrizar la herida, aumentaba cada vez más y más, pues veía que se acercaba el momento del sacrificio. Acerquémonos a María, vayamos a ella y dile las palabras de consuelo y prométele no aumentar con tus pecados y con nuestros pecados los dolores de esta Madre Santísima, sino aliviar con el desagravio y reparación el amor, con el amor, su penetrante espada de dolor. Pidámosle a ella esta gracia también de aceptar a veces estas cosas que nos hieren para ofrecerlas a Dios, ofrecerlas por nuestros hijos, ofrecerlo por nuestros esposos, por nuestros familiares que necesitan mucho de la luz de Dios y de la misericordia de Dios. Segundo dolor. La huida a Egipto. Esto lo encontramos en San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 23. Dios se vale de la crueldad de Herodes, la persecución de Herodes, cuando hemos visto en países la persecución política. Y aquí muchos nos podemos identificar cuando inmigramos de nuestros países, de nuestra tierra natal tan querida, y tenemos que emigrar a otros países. La Sagrada Familia, todo procede de la mano de Dios. Él lo permite para bien nuestro, aunque a veces no lo entendemos, porque no vamos a entender por qué tenemos que huir de nuestro país. Qué difícil es cuando uno se ve al el fin de una prueba o de una tentación resignarse a ella. Mira el ejemplo de la Sagrada Familia. Están ya recogidos, María ya terminó de hacer todos los quehaceres del hogar, ya están para dormir, para ese descanso que tanto merecía José y la Virgen Santísima, y que al llegar la noche caerían en el lecho rendidos y agobiados. ¿Verdad? Qué bien ganado tenían ese descanso. Y más, he aquí que de repente un ángel turba el sueño de San José y le dice, despierta, José, tienes que huir a Egipto. Y esto es un mandato de Dios.
y le da la orden de partir para el destierro. San José acepta estas disposiciones de Dios, de esta divina providencia, pero le da un dolor tener lo que decir a María y despertar a María y a Jesús y tenerse lo que comunicar. Y María Santísima, ella toda llena de virtud y de santidad, recibe con nueva resignación la orden del Señor y, dando un abrazo muy fuerte y un beso lindísimo y amorosísimo a su Hijo Jesús, se dispone a obedecer inmediatamente. Imagínate, o imaginémonos, este disgusto y esta contrariedad y esta pena y esta incomodidad y contradicción que este doloroso despertar y designio de Dios produjo en la vida de la Sagrada Familia. Y sin embargo, ¡qué dominio! Nada de enfados, nada de discusiones, nada de protestas. ¡Qué ejemplo tan lindo nos da la Virgen y San José de comunicación! Ahora mismo tienen que salir y partir a Egipto. Y esto por las persecuciones políticas. Herodes estaba persiguiendo y quería matar a todos los niños de la edad de Jesús, porque él, los reyes magos le habían dicho que él había un rey que había nacido en Belén. Y él decía que eso era, y por dentro, su avaricia de poder. No le importaba quitar la vida a los otros seres humanos, inclusive siendo niños, y manda y da un mandado, una orden de matar a los niños. Imagínense hasta dónde ciega el poder. Y esto lo estamos viviendo hoy día. Cuántas personas inmigrando, cuántas persecuciones. La guerra de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, en mismo Venezuela, tantas familias que han tenido que emigrar. Y parece que busca a Dios a veces lo más penoso y lo más doloroso para los suyos. Humanamente hablando, es un disparate para la Sagrada Familia. Egipto, primeramente, está muy distante, como a unos 10 días de camino. En aquella época no había vehículos, exponiéndose a la noche a ladrones que pudieran asaltar a la Sagrada Familia en ese camino tan largo. Y por último, el ángel no le revela a San José por cuánto tiempo se tiene que ir. Quedan totalmente a la disposición de la providencia de Dios. ¡Qué dudas, qué incertidumbre! ¡Cuántas incertidumbres! Y esto, ¿cuánto aumentaría la pena y dolor en el corazón de María y en el corazón de San José y en el corazón del niño Jesús? ¿Cuántas lágrimas no derramaría nuestra madre en este destierro? Y cómo el ejemplo de la relación de María y José como esposos, entendiendo, compenetrándose, dialogando en las dificultades de la vida. Y esto es un gran ejemplo para el matrimonio. A veces los matrimonios y las personas que tienen relaciones con sus parejas matrimoniales, cuántas discusiones inútiles, y aún en los momentos difíciles, que es cuando tenemos que oír más y poner más atención el uno al otro para poder llevar a la familia adelante en la situación de prueba. Porque la providencia de Dios es sabia. Por este dolor, pídele a San José y a la Santísima Virgen, y pidámosle todos juntos, hoy, con estos dolores que estamos meditando, que nos ayude y nos dé la sabiduría en las circunstancias difíciles para encontrar el mejor camino y confiar en la gran providencia de Dios, y con humildad esperar en esa gran providencia. Pidámosle esta gracia por este dolor de la Virgen Santísima al huir a Egipto. Le di tercer dolor: el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Lo podemos encontrar en San Lucas, capítulo 2, versículo del 40 al 52. Jesús ha cumplido ya los 12 años.
Ya no es un niño pequeñito, es el bello adolescente que arrastra con su belleza, va detrás el corazón de María y el corazón de San José, cuidándole y educándole. Ya eran los 12 años, sujeto a la ley, debe ir como tal a Jerusalén 3 veces al año, según la ley acostumbrada, a celebrar las fiestas rituales. Y llegado el día, José y María, con el niño Jesús, se ponen en camino al templo. Era un largo viaje, pero iban con gran contento y felicidad. Mírales llegar al templo, en la casa del Padre, de su Padre Celestial. Es el lugar donde Dios habla y se comunica con las almas. Contempla el corazón de María y el corazón de San José, felices contemplando al niño Dios, regocijarse en la presencia de su Padre Celestial. Y luego, después que pasaron las horas, ya deciden regresarse a casa. Al regresar a casa, de vuelta a Jerusalén, el niño Jesús no se encuentra entre sus padres. María, confiando en San José, que iría en la fila donde iba San José, y San José, confiando en María, que el niño iría de manos de María. Entonces, el hecho es que el Señor permitió que al llegar al fin de la primera jornada, se encontraron sin el niño Jesús. ¡Qué horror! ¡Qué espantoso dolor! ¡Qué impresión la del corazón de María! No entendía cómo el niño Jesús había podido hacer esto. Es exactamente como los padres nos sentimos cuando los hijos hacen cosas que no entendemos. Pero ¿de qué cabeza cabe? ¿Cómo has hecho esto? Es ese momento de oscuridad, de incomprensión que a veces pasamos los padres con los hijos. Y aquí la Sagrada Familia nos da un gran ejemplo de virtudes, de oración continua de San José en unión con su esposa, unidos en oración y en comunión, buscando al niño Jesús. Es un misterio que nos da mucho ejemplo de virtudes para cada familia cuando tenemos diferencia con nuestros hijos. Y cuando se fuera convenciendo de que ni aquí ni allí María y José se dieron cuenta que no estaba el niño Jesús, y preguntando a todas las personas alrededor de ellas, que se persuadieron al entender que Jesús estaba perdido. ¡Oh espada de dolor que Simeón ya le había profetizado a la Virgen! ¡Qué bien penetras y qué duramente hieres el corazón de María! María sin Jesús, la madre sin su hijo. Todo lo que pienses en este dolor es nada comparado con lo que ella sufrió en ese momento. Imagínese una madre que pierda a su hijo en un momento dado. Cuando los niños chiquitos se pierden en los automercados, o en un momento que los padres andamos con los niños y se nos pierden de vista por unos minutos, es como que se hubiera pasado un día completo. ¿Y qué hubieras hecho tú en semejante caso? ¿Desahogarte contra los demás? ¿Empezar a echar la culpa a los demás, especialmente la esposa al esposo o el esposo a la esposa? Esto no pasó con María y San José. María pensaba: tú has obrado bien, San José. Yo he sido la imprudente, la que he debido comunicarme mejor contigo. Mira, María, humilde y llorando sin exageraciones dramáticas, pero demostrando un dolor profundísimo de su corazón. Corramos a consolarla, alentarla, prometiéndole tener parte siempre en su dolor y pidiéndole la gracia a ella y al mismísimo San José que nos ayude a comunicarnos mejor con nuestros hijos y que nos ayude a los matrimonios a verdaderamente tratar
y ver los problemas de los hijos con sabiduría y prudencia y mucha oración para que Dios dé luz de qué palabras tenemos que usar al comunicarnos con nuestros hijos. ¿Qué días tan largos pasaron José y María? ¿Cuántas incertidumbres, dudas y lágrimas no habrán tenido en este camino de esos 3 días de esa pérdida de Jesús? Y efectivamente, cuando ven que entran en el templo de nuevo y ven a Jesús reunido con los fariseos y los escribas y todos los sacerdotes del templo, y María no acababa de asombrarse y le pregunta a Jesús: ¿por qué has hecho esto con nosotros, hijo mío? ¿No sabías que tu padre y yo íbamos a pasar muy mal rato buscándote? María no acababa de salir de su asombro. Todo en aquel día era extraordinario. Cómo Jesús, su Jesús, iba a serle tan desobediente en ese momento, no lo entendía. Y todo lo que tuvieron que padecer San José y la Santísima Virgen. ¿Cómo explicar todo esto? Y Jesús, que hasta entonces nada dijera, ahora por respeto a su madre, habla y le explica su conducta. ¿No sabías que debía ocuparme de las cosas de mi padre? Son las primeras palabras que cita el Evangelio de Jesús. ¡Qué hermosas! ¿Y qué misterio tan profundo encierra? Todo lo que ha hecho ha sido ejemplo y ordenado por el Padre, y ante aquella voluntad divina no cabe más que obedecer. Pidámosle por este dolor a la Santísima Virgen, que a veces dentro de las contrariedades y oscuridades que los padres pasamos con los hijos, nunca dejemos de buscar a Dios en esos momentos, porque es cuando la luz divina interviene, y los designios de Dios a veces no lo entendemos, pero perseveremos como padre en la oración. José y María no dejaron de perseverar en la oración al Padre Celestial para encontrar al divino niño Jesús. Pidámosle la gracia por este tercer dolor. Y hasta aquí terminamos nuestro primer segmento de Radio María, Caminando con la Sagrada Familia. Hola, gracias por estar sintonizado en Radio María, una sola radio, una sola misión, 91.9 FM. ¿Quieres participar y sentirte que eres parte de un proyecto? Pues sintonízate con nosotros en nuestra emisora bilingüe a partir de las 3 de la mañana en inglés, 3 de la tarde en español. Y participa sintonizando y colaborando con nuestra emisora. Recuerda, tú también eres importante en esta emisora y María te llama a evangelizar. ¿Quieres participar y sentirte que eres parte de un proyecto? Pues llámanos al teléfono 305-615-5656, extensión 7250. Y puedes participar de nuestro proyecto evangelizador. No pierdas esta gran oportunidad de sentirte parte de una familia. María te llama a evangelizar. Podemos servirle a Dios con nuestro tiempo, dinero y talento. Llama ya al 305-615-5656, extensión 7250. Siéntete parte de nuestro proyecto evangelizador. Radio María, una sola radio, una sola misión. Bienvenidos a nuestro segundo segmento Caminando con la Sagrada Familia. Y el programa de hoy estamos dedicándolos a contemplar y a meditar los 7 dolores de la Virgen Santísima. Cómo ella sufrió en sus 7 dolores, en las 7 espadas que fue revelada esta devoción a Santa Brígida, donde ella contempló, además de tantos dolores que nuestra madre sufrió en la tierra, pero en la revelación de la Santísima Virgen, ella le dice cuáles fueron los 7 dolores que contemplamos y que razonamos que fueron los 7 dolores que más causaron molestia y dolor
no molestia, sino un dolor muy profundo en el alma y en el corazón de nuestra Santísima Virgen. Y esto nos puede hacer reflexionar también para pedirle a la Virgen María que nos ayude en todas las situaciones familiares que podemos encontrarnos en nuestras vidas, de enfermedades, de ansiedades, de depresión, de salud mental, muchas contrariedades que podemos encontrarnos en nuestras vidas, pero sabemos que la Santísima Virgen puede entender cada uno de esos dolores que estamos pasando, porque ella los pasó primero que nosotros. Cuarto dolor. María encuentra a Jesús camino a la cruz. Contempla este dolor del corazón de María. No es posible expresarlo con nuestras palabras o nuestros pensamientos. Vamos a dejar que nuestro corazón hable ante este misterio y este sentimiento del corazón de María, que anhela acercarse a su Hijo en medio de tanta contradicción y dolor. Quiere verlo más de cerca, cambiar con él una mirada, una palabra, un afecto de cariño, haciéndole entender que ella está con él hasta la muerte, como una madre también haría con sus hijos. Pero esto elevado a mil veces más de amor y de dolor, porque el corazón de María era perfecto en el amor. Y efectivamente, en medio de la calle de la amargura, le sale al encuentro su divino Hijo. Y ella le tiende sus brazos. Jesús levanta sus ojos y ve a su madre, y se encuentran las dos miradas de amor. ¿Cuántas cosas se dirían con ellas? ¡Qué bien se entenderían! El lenguaje del silencio. Los corazones se compenetraron y cada uno aumentó más su dolor con la vista del otro, con la vista del dolor del otro. Bien sabía María esa espada de dolor que atravesaba su corazón desde la profecía de Simeón, y no obstante no rehuye a ir al Calvario con su Hijo y hasta encontrarse con él. Quizás no creyera ver tan desfigurado al Hijo de Dios. ¿Cuán grande no sería el dolor de María al contemplar aquel rostro divino que los ángeles mismos contemplan en el cielo y se recrean todos los ángeles y santos en el cielo, tan asquerosamente tratado y tan horriblemente desfigurado? Solo ella, con su mirada de madre, lo pudo conocer. Traigamos también a nuestras familias desfiguradas a veces por nuestras faltas y pecados contra los hijos contra los padres, los esposos y las esposas, con esas comunicaciones a veces tóxicas, que no entendemos lo que es dialogar y lo que es conversar. Digámosle a María, a través de este dolor, que nos enseñe aún a aguantar esos defectos de nuestros familiares, que a veces son incómodos y a veces molestan muchísimo, y hasta diría yo que son momentos de desfiguración en nuestras almas. Cuando Dios ve que insultamos a otra persona, desfiguramos nuestra alma en ese momento. Pidámosle a la Santísima Virgen por este dolor que nos ayude a practicar esa obra de misericordia como ella lo practicó, viendo a su Hijo con su rostro desfigurado y aún queda en silencio ante todos los verdugos que estaban insultando a su Hijo en ese momento. El quinto dolor.
La crucifixión de Jesús y muerte en la cruz. Imagínense la llegada al Calvario, agotado, pálido, ensangrentado. Ha llegado casi sin vida Jesús, después de su dolorosísimo Vía Crucis, en el que, agobiado por la fatiga y el dolor, varias veces cayó en tierra. Mira sobre todo en este momento a la Virgen María. Fija su mirada en ella. Ella también ha llegado a esta cumbre del Calvario. Ella empieza a contemplar todos los instrumentos con que Jesús iba a ser clavado en la cruz. Ese dolor de saber cuando un ser querido va a morir, cuando una persona ya tiene una enfermedad terminal, un amigo, un miembro de familia, con cuánta oración y con cuánta templanza no estaría María contemplando ya la llegada del fin de su Hijo Jesús. De esa muerte que para nosotros los católicos es simplemente la salida de este mundo. La muerte corporal es una muerte donde sí el cuerpo ya cesa de existir, pero bajo nuestra fe es la salida de este mundo, porque la muerte total es la muerte del alma. La muerte cuando el alma ya no ve a Dios. Y este dolor la Virgen lo ofrece al Padre Celestial. No es posible expresar el dolor de esta Virgen Santísima, de esta Madre, donde va a ver a su Hijo a ser martirizado por los hombres. ¿Y qué valor el suyo junto a la cruz? Muy cerca de su Hijo, todo lo más que se puede. Y la llama a la oración la Madre de pie, Stabat Mater, con las manos apretadas sobre su pecho, como conteniendo el corazón que se le quería salir de dolor. Contempla a la muerte que poco a poco se va acercando al que es dueño de la vida, creador de la vida. ¡Cuánto dolor el de nuestra Madre por nosotros, para que podamos tener nosotros la vida de Jesús en el alma! Y ella como Madre se encarga de que cada miembro de familia llegue a esta vida. Pero tenemos que acudir a ella para que nos enseñe cómo acercar cada miembro de familia al corazón de ella y recibir la vida de Jesús a través de este dolor tan grande que atravesó el corazón de la Virgen María. Stabat Mater es como se la llama en la famosa oración de los antiguos monjes que le rezaban a la Madre para que les diera perseverancia en la virtud. Imagínense las blasfemias, los insultos de aquella muchedumbre ignorante de Dios, que no respetan el dolor de una madre que ve morir a su hijo. Y esto es lo que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad, donde hay una burla hacia lo sagrado, donde hay una burla de Dios. Y solo podemos entrar y saber qué hacer con esto en nuestra familia, cómo educar a nuestros hijos ante estas corrientes donde se burlan de todo lo de Dios. Entremos en este dolor de María como madres, como padres, como jóvenes, todos los que estemos escuchando en este momento, pidámosle a través de este dolor a la Virgen Santísima que nos ayude a perseverar y a vivir esa contradicción con esa fortaleza parada al pie de la cruz, como lo llaman los grandes santos y la tradición de la Santa Madre Iglesia.
Sexto dolor. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Esta es la famosa obra de la piedad, donde se ven en las grandes catedrales de las iglesias. Jesús sin vida, puesto en brazos de su madre. Lleno de largos manchones de sangre cuajada, cubierto de heridas, materialmente deshecho, sin belleza, ni hermosura, ni casi figura humana. Labios enlanguecidos, ojos sin vida. Aquello no es más que eso, un cadáver. Y es el Hijo de Dios, el dueño de la vida. ¡Qué misterio tan grande! Y efectivamente, con gran cuidado lo bajan de la cruz y depositan este santo cuerpo en brazos de María. Póstrate en espíritu junto a esta madre y contempla el dolor que atravesó su corazón. Porque ¿qué meditación haría la Virgen entonces? ¿Cómo iría recorriendo ante la vista de aquel cuerpo todos y cada uno de los tormentos de la pasión? Ahora recordó también las escenas cuando era un niño, cuando estaba en Belén, que jugaba con los otros niños, los días felices en que ella cuidaba de su hijo Jesús. Como ninguna madre lo había podido hacer tan perfectamente y con tanto amor. Ahora entendió de una vez lo que significaba la espada de Simeón, que toda la vida llevó atravesada en su corazón. Ahora comprendió lo que era ser madre nuestra, madre de los pecadores, que así habían puesto a su hijo. Y a estos precisamente tenía que ella amar según la voluntad del Padre, en haberla dejado allí, al pie de la cruz. A esos querer como a hijos cuando así habían tratado a su propio Hijo, el Hijo de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo del Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad. ¡Oh, qué dolorosa maternidad! Y cuánto amor María tiene las almas de los hombres, porque sabe no solamente lo que le costó a ella, sino lo que le costó a su Hijo. Vayamos a poner ahora a María, a nuestros hijos, en esa madre junto a Jesús. Esos hijos que pueden estar muertos por la drogadicción, porque no hacen caso a veces a los padres, porque agarran caminos que no son los caminos más correctos, confundidos de todas las ideologías que hoy día nos quieren hacer y obligar a tomar como verdades. Ideologías falsas, ideologías contra la naturaleza humana. Y cuántos jóvenes y cuántos hijos y cuántas familias sufriendo, viendo esas vidas de los hijos muertas por tanto error y tanto pecado. Corramos a esta Virgen Madre Dolorosa, al pie de la cruz, sentada, desolada y en silencio, contemplando a su Hijo Jesús, muerto completamente, pero sabiendo en su corazón que la vida ahora se hace más plena, porque la vida no acaba aquí en la tierra, sino se multiplica con Dios en la eternidad. Se incrementa con Dios en la eternidad. Esa era la fe de María, pero también traspasada de dolor por todos los pecados de los hombres. No hay pecado que María no entienda. No hay hombre más desfigurado que esté, joven más desfigurado y más pecador, padre y madre completamente desolados porque no hay amor, o esposos donde no encuentran el amor, donde la madre no entienda cómo sanar esas heridas
y cómo restaurar la vida en las almas. Porque es la madre dolorosa, la madre que tuvo a Jesús, al dueño de la vida, muerto en sus brazos. Séptimo dolor. Jesús es puesto en el sepulcro. Y cuando ya colocado en el sepulcro fue la piedra cerrando la entrada y ocultando el santo cuerpo, ¿quién podría explicar lo que pasaría entonces por el alma y el corazón de María? Ahora sí se quedó definitivamente sin su hijo, sin la presencia total de su hijo. ¿Quién la arrancaría de aquel lugar si ella no podía vivir sin él? Tampoco tengas tu prisa en marcharte. Detente y contempla a esta madre en la soledad. Pidamos a María que nos enseñe a acompañarla en la soledad, a la oración en silencio. Piensa en el término de todas las cosas en el mundo que van a acabar. Todo va a acabar y va a llegar el momento del sepulcro. Cristo quiso pasar por esta humillación para servirnos de ejemplo en nuestra muerte y sepultura. Pero no es humillante la muerte si es como la de Cristo, si es semejante al de Jesús. Muerte gloriosa, sepulcro dichoso el de las almas que llegan a tener a una buena muerte. Pidámosle por este dolor que María nos enseñe a acabar bien la vida y a pedir por cada uno de nuestros miembros de familia que nos conceda una buena muerte, porque María es la que nos da la paz en el alma y en el corazón y nos regala la conversión del corazón. Nos arranca esa gracia porque la pide al corazón del Hijo. Y el Hijo, al ver todo lo que sufrió su madre en la tierra y todo lo que ella perseveró para acompañarle hasta la cruz, no le deja de negar ni una gracia. En este momento, acompañemos a María y digámosle a ella que nos dé la gracia de no apoyarnos en las cosas del mundo, en las personas, en las relaciones, sino apoyarnos totalmente en Dios, como ella lo hizo cuando Jesús fue sepultado y se quedó completamente sola. Se quedó completamente sola. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? ¿Cuántas incomprensiones, cuántos abandonos, cuántas heridas y de traición, donde nos sentimos completamente solos? Cuando una relación se rompe, cuando un matrimonio se rompe, cuando un hijo se va y no quiere hablar más al padre o la madre. No dejemos de que eso nos sobrepase la esperanza. Esperemos sobre toda esperanza, porque María está allí. Jesús, el dueño de la vida, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encuentra en el sepulcro. Y María, como la Virgen prudente con la lámpara encendida, todavía espera, todavía espera, todavía tiene esperanza. No nos cansemos de esperar y unámonos, porque nuestra esperanza es débil, nuestra fe es débil, nuestro amor es débil. Pidámosle a ella a través de este dolor que nunca nos sintamos solos. Acudamos a ella en el momento más oscuro que nos encontremos, para que nuestros hijos y nuestros esposos y cada miembro de la familia llegue la luz, llegue esa luz, porque después de este dolor entran los gozos de la Virgen para siempre, porque será la madre de todos los hombres y la reina de cielo y tierra, donde ninguna gracia no le es concedida
al corazón de María. Así que hasta aquí nuestro programa Caminando con la Sagrada Familia. Espero que hoy seamos más devotos de los dolores de la Virgen y sepamos que nada se nos deja de conceder a través de esos dolores cuando entra en la voluntad de Dios y cuando es para el bien de nuestras almas y de cada miembro de nuestra familia. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayan aprovechado la belleza de los misterios de los dolores del corazón de María y podamos estos dolores acompañarla a ella y recibir las gracias que necesitamos para el crecimiento espiritual y emocional en nuestras familias. Así que los dejo con esta información. De todos aquellos que escuchan Radio María, pueden llamar para una consulta de terapia gratis. Yo soy psicóloga familiar. Todos aquellos que tengan inquietudes y necesiten consultar algo, me pueden llamar al teléfono 631-716-5297. También todos aquellos que quieran recibir el cuadro de la Sagrada Familia con un librito, con un donativo a Radio María, pueden también llevarse este bellísima o libro de oración y cuadro. Pueden llamar también al teléfono 631-716-5297. También les había comentado en el segmento anterior de las cruzadas de rosarios. Anímense a hacer estas cruzadas porque hay mucha necesidad de oración y de intercesión. Pueden llamar al teléfono, todos aquellos que estén interesados, pueden llamar al teléfono 631-716-5297. Hasta aquí el final de nuestro programa. Que pasen un lindísimo fin de semana. Recuérdense no pelear. Reúnanse en comunión y en amor, en familia. Hasta la próxima. Así que muchas gracias, queridos radioyentes de Radio María, por estar aquí con nosotros sintonizados una vez más. Recuerda, acude a la Santa Misa este domingo con tu familia, porque solo Dios basta. Hasta la próxima.
todos los miércoles a las 9 de la noche.